Studies have shown that the human brain has an implicit musical ability. Music is not only beneficial for our emotional states, but also our intelligence and general cognition. Three pathways that gave Phoebe the drug users the same happiness while dancing, creating, even listening to Bienvenidos a Princedom of Trance. Capítulo 043. Buenas noches, bienvenidos hijos e hijas del Trance a una nueva edición Iván 43 del show más chispeante de la radiodifusión mundial. Te has pasado un poco, ¿no? Para nada, chavalote, estamos que nos salimos por los poros de internet y de nuestras emisoras amigas, naturalmente, a las que también vamos a saludar desde aquí proclamando la palabra del Trance y gracias también a vosotros que hacéis de este chat, sin duda, el más cachondo del mundo electrónico. Bueno, en eso te tengo que dar la razón. Buenas noches a todo el mundo, porque el rato que pasamos aquí junto a nuestra armada invencible es lo mejor de la semana. Bueno, eso si nos pillas el viernes en el estreno a las 9, que bajo demanda el chat no rula en los otros canales. Los que sí rulan son Taya, 2XLC, Gareth Emery y Ashley Walbridge, Matt Wave y nuestro tercer Dave de la noche, Compan. Para más señas, el tío Physical Project. Y recordad, hoy es el último viernes de mes, así que programa doble con artista invitado. Hoy nos acompaña tan Rival, que hará un set de una hora con sus mejores temas. Pero para abrir boca, Mali y Shimon con Mega y remezclando Mayon con este What Are You Made Of. ¿De qué estás hecho? Bueno, pues aquí estamos todos hechos de Trance exclusivamente. ¡Arrancamos! Yeah.
apuesto a que no os esperabais este comienzo electro-progressive vocal de alto nivel, y es que madre del amor hermoso y virgen de la teta al hombro, patrona de los estibadores. Pero es hora de avanzar, y haciendo malabares con las líneas de bajo tan energéticas que el gobierno ha decidido que va a subir el precio de la luz, llega Jenny Cullen, que pese al apellido no se ha escapado de las pelis de la saga Crepúsculo, con Hit the Bass y Drew Rin. Qué malas esas pelis. Y que aporta unas voces suaves que son un auténtico espectáculo. Las melodías son de encomendarse al santoral. Y es que Don't Wake Me Up es un cruce de caminos entre la autopista de los sueños y la de la música. El ejemplo del libro de vocal trance con un toque de originalidad refrescante en un subgénero competitivo como pocos. Danny desde Belfast, Irlanda del Norte, al que quizá conozcas como Artisan o como el 50% del dúo Tuk and Geo, junto a Kevin Murphy y una de fuerzas con Hit the Bass desde Atenas, Grecia, un tío que ha llegado muy alto en concursos de remixes y que en 2018 creaba su primer track que aterrizaba con éxito en State of Trance. Un salchichazo de Frankfurt de parte de Taya to XLC, ya sabes, ese tío que prácticamente inventó la escena alemana en 1984 con su propia sala, el Techno Club, con un old school fantástico de quien se sabe que ha pasado por épocas y estilos para perdurar y adaptarse a lo nuevo, y siempre con capacidad para dar lecciones. La ayuda le viene por el flanco con Young Project, Andreas Kramer y Faris Al-Hassoni, que también pertenecen a la escena de la misma ciudad y que surgieron del acid, produciendo desde 1995 también bajo los seudónimos de Aquaplex, Composer, Odyssey of Light, Future Funk o The Page Master. Pero ¿y el remix? ¡Ay, amiguitos! ¡Nos gusta Savian! Savian o Exquisite, que nadie diría que lleva unos 5 años en esto porque se está haciendo un nombre bien sólido. Y además, a nivel administrativo, desde los sellos Arkham Digital, donde ejerce de AIR, o en Amsterdam Trends, donde ejerce de responsable de streaming. Xavier, desde Denver, un número uno, aprovechamos para felicitarte porque estás a punto de celebrar tu segundo aniversario de casado. Perdón, de casado. Esto se llama Eternia. We'll be right back.
todas las novedades trends de sí y Orson. El nombre real de Adib Kijoy. Sí, hombre, no me hagas esto, hombre. Venga, a cambio te dejo que lo dejes ahí, en todo lo alto. Venga, vamos allá. Imagina que en vez de masa para churros, cargas la manga con titanio y en vez de mojarlo en chocolate, lo mojas en ácido nítrico. Y de repente llega la melodía que es como si por el horizonte asomaran los nubarrones con truenos, rayos, centellas y ¡pinda! ¡Puñetero diluvio universal! Para darle de comer aparte. Adib, el Kaiju Kijoy, la bestia de Yakarta desde Indonesia, ha empezado el año picándose y se ha liado a producir como si lo pagaran por dólares el kilo de temazos. 5 años a las espaldas para haber llegado a convertirse sin duda en uno de los productores más originales del mundo. Y ya sabes que Adib tiene ese proyecto con DJ Eki para Uplifting, Melodic, Emotional, Tech Trends y Psytrance, llamado Kijoy and Eki, del que también estamos deseando de recibir nuevos... ¡Cebollazos! Oye, ¿y qué es un kaiju? Es una criatura así gigantesca, de esas tipo Godzilla, que salen en las pelis de Pacific Rim. Te quedas con una ración de Limerence. Pues que sabes de todo, macho. Escucha todas nuestras sesiones en YouTube, Mixcloud e iBooks.
Continuamos en Princedom of Trance y para el pelotazo que viene de Garuda a continuación, firmado por dos de nuestros indispensables habituales, el dúo Emery y Wallbridge. Mensaje de paz y unidad al canto en clave de vocal euphoric melódico de los de Enmarcar. Porque detrás es de Lionheart, Corazón de León, segundo single del disco que viene para Maseñas el 29 de marzo y que firman ambos bajo el título de Kingdom United, se esconde eso, un LP a dúo de dos de los genios más grandes de las Islas Británicas. Sencillamente perfecto. Es que es la marca de la casa Garuda, con todos sus elementos distintivos. El mensaje del primer track, así como de todo el álbum, lo deja Gareth bien clarito usando melodías edificantes, armonías encantadoras y la poderosa voz de Pollyanna. En un mundo tan fragmentado por culpa de conflictos de muy distintos tipos, plantear la unidad a través de las cosas sencillas. De hecho, el primer single que da título al álbum fue grabado durante una semana recorriendo localizaciones de UK, grabando a diferentes personas en sus quehaceres diarios. Recomendable el clip, muy bonito. Filtro de mazo activado. Bye.
vamos con un debut, no como artista, que Sonna lleva ya lo suyo a las espaldas, pero sí en el sello Armind, para el que nos deja su primera producción. ¡Otro que pasa por la factoría Van Buren, oiga! Sublime el artista canadiense Sonna, uno de los masas de Ava Recording, que sabes que aquí nos chifla, y que cerraba 2018 en el puesto 65 de DJ Trends Podium. Y que presenta un corte destinado a tirar esa pared que te sobra en el salón para dejar tu casa tipo loft. Las potentes líneas de bajo harán que los electricistas necesiten instalar un segundo cuadro de luces en tu casa, y los sintes penetrantes como los ojos de Carmen de Mairena y esas melodías barredoras te dejarán prácticamente. Hay que darle la enhorabuena por ese millón de streamings de su temazo Look Back en 2018, aunque, con su permiso, aprovechamos para mandar un abrazo de oso desde aquí a nuestro Dimension, que ha llegado a 1.250.000 streamings de Mangata, para demostrar que aquí el TNT suena mucho y bien, sin tener que envidiar ni al mismísimo Sonna. ¡Vamos con Razor! Subimos el pistón a ver si nos dejan competir en la cilindrada más alta, y lo hacemos con uno de esos pesos pesados de la música británica, el señorito Darren Porter. Ya sabes, desde Newcastle, alguien que empezó de joven a componer melodías con teclados sin saber ni leer una maldita partitura, pese a lo cual consiguió armar varias bandas sonoras para filmes independientes, aunque con el firme propósito de acabar en la escena electrónica. Su primer tema como productor de Trends, Termination, fue el ganador del concurso Bedroom Producers de Dave Pierce, y ya se sabía que la había liado parda para siempre. Eufórico, uplifting y un poco más duro que otros productores, Darren ha conseguido numerosas menciones como tema de la semana o del mes en numerosos y prestigiosos shows de radio de todo el espectro, y participando en numerosos y renombrados eventos globales. Y es que el señor Porter es sinónimo de melodías increíblemente poderosas, pistas que crecen y breakdowns eufóricos, por lo que no es de extrañar que este Ghosts caiga cual losa tech y todopoderosa en nuestro programa.
sonido uplifting en Prism of Trains. Storm of Trends. Un poquito de Trends de raíces con el melódico vocal por bandera, así que ya sabes lo que significa eso. Pisamos territorio, Oren. Gracias, toca yo en el ritmo. De nada, hombre. A ver, yo digo lo de territorio, Oren, como si Oren no supiera de todo. ¡No! Pero yo soy más de Psy o de Progressive porque me muevo más en los extremos, lo cual no quiere decir que no reconozca la buena música, sea del subgénero que sea. Pero aquí, el que sabe de vocal es el tío Oren. Eso se lo dirás a todas. Vamos con esta colaboración entre Michael Miloff y Claire Willis, remixada por Tom Exo, volviendo a los orígenes de este invento. Michael desde Krasnoyarsk, Rusia, y desde Black Hole, su sello madre, escoltado por una Claire Willis, vocalista y compositora de Newcastle, como el anterior invitado, Darren Porter, y que puede presumir también de estar en nómina de algunos de los sellos más potentes del trance. Tom Exo, desde Aalen, Alemania, ha contribuido a armar un uplifting vocal con un poquito más de push, como para darte una vuelta por una de esas autopistas sin límite de velocidad teutonas con las ventanillas bajadas. Enjoy Anywhere With You. Can't see tonight. If I could see the truth.
vocal es la guerra y Ram sabe de esto un huevo, pero de avestruz. La voz de Susana nos cambia un poco los parámetros con respecto a los de la de Claire Willis, que acabamos de disfrutar en el track anterior, y además de una gran dama de las vocals, es una gran dama de la radio, Trance, con su Press Play Radio, su propio show. Ella es la responsable de tracks de Ram como el mitiquísimo Ramilia, además de Shivos, Closer o Unbreakable. Y Ram nos ha visitado la semana pasada, sin ir más lejos. Vaya principio de año que se están marcando algunos, que van a track por semana. Y de Reorder decirte que Tibor Tomeko, el eslovaco, nos pirra y que ha conseguido imprimir lo que Tom Exo al track anterior de Michael Milov, el extra de Fuel, el chupito Red Bull, ya sabéis. En 2018 nos dejaba su exitoso álbum I Am Ready con singles memorables como All Comes Back to You, All There Is o Alive Tonight. Y recuerda que Reorder también trabaja junto con el productor británico Standard Week como Sky Patrol. Never thought I'd have some.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Espero que bien. Yo soy Physical Project y quiero presentar mi nueva colaboración con Risto. Walking Together, que acaba de salir este 15 de febrero en Bandy Records, y espero que disfruten esta canción. Vamos a ser David, no hay dos sin tres. Dave Foreign, Dave C, David Compan, alias Physical Project, Granada, capital del universo trance. Delantero centro ofensivo del TNT esta semana con ese pedazo de Walking Together que provoca un desprendimiento de sobaco. Zambombo Bosquimano con cantos corales mozárabes de la Alhambra y turbante uplifting que a recogiendo lechugas te he visto el culo y si no te lo he visto me lo figuro. Joder, te vas a matar en una de estas. Y la colaboración Luxury Quality Warranty de Mr. Risto. Por cierto, Risto Mejide, ¿vale? ¡No! ¡No! ¡No jodas! Risto me jode, digo Mejide, no, déjale donde está, hombre. Desconocemos las habilidades como productor de música electrónica del señor Mejide, pero sí estamos muy seguros de las habilidades del señor Compan. Así que, sin más dilación, procedemos a proclamarlo Track of the Week. Porque, chaval, si le metes un poco más de kick, esto va a tener más pegada que un partido de Oliver y Benji.
Como dirían en Ryanair, sujétense a los asientos o a lo primero que pillen, pero dejen de meter mano a la azafata. Es la hora del vocal uplifting con el auténtico puro de oliva, el Master F. Ginoise, acompañado de la increíble señorita Lauren Nichaseid con Waiting for the Thunder, Killing Time. Es audaz, es increíblemente enérgico, debe escucharse a un volumen prohibido por la Ordenanza Municipal de Ruidos y Contaminación Acústica. Eugeni Andrusik, productor, DJ y fanático de la música dura y melódica desde Mykolaiv, Ucrania, actúa como John Sunlight y FG Noise desde 2013, aunque finalmente se quedó con este nick y con Lightspeed. Lauren Nichaseid, desde Dublín, Irlanda, acaba de publicar un EP llamado Fane, que si no estoy mal informado canta en gaélico. Y es que tiene esa otra faceta de cantautora que también cultiva aparte de la de vocalista para otros. We'll be right back.
Cerramos el teatro, echamos el telón, pasamos la fregona hoy con un trallazo a máxima velocidad. Originalmente lanzado en Phoenix Recording en 2009 por Dave 202, Departure vuelve a ponerse de moda hoy para echar nuestro cierre a la primera hora de esta edición número 43 de Princeton of Trance, no sin antes recordarte que ahora puedes disfrutar de tus créditos extra con Drival. El track recibe actualización 2019 de parte del dueño del sello Madwave y el productor y DJ alemán Chris SX. Ambos artistas brindan su propia interpretación del éxito que en ese entonces ya causó estragos en listas electrónicas europeas y fue muy tratado en los escenarios y cabinas por monstruos de la categoría de Armin y Tiesto, entre muchos otros. Pues eso, un poquito de Remember puesto al día. Y volvemos para el segundo asalto con Drival, al que, como decimos siempre y ya sabéis, hemos puesto en nuestro testamento.
Nos vamos, pero nosotros al banquillo, porque nos sustituye en estas lides, en las lides musicales, el señor Drival. Ok, ahí lo vais a tener, dándolo todo. Y os queríamos recordar también que el próximo domingo 3 de marzo vamos a tener nuestro primer programa de Princedom of Weekends, así que tendréis una hora extra con mucho más novedades trends. Correcto, llega Princedom of Weekends porque pese a que no hemos llegado a 25 votos en nuestro poll, en nuestras encuestas, pues nos ha dado la gana. Como los hados, los dioses del Olimpo del trance, nos han dado su beneplácito. Y al fin y al cabo somos los que hacemos esto y tenemos un 87% de votos favorables, porque hay dos por ahí que han dado al botón incorrecto y han votado que no. Bueno, pues vamos a hacer el programa, porque sí, porque yo lo hago. Bueno, chicos, que disfrutéis con Drival y hasta la semana que viene. Adiós. El programa continúa. Disfruta de tus créditos extra con nuestros DJs invitados. Hoy, Drival. Hola, hola, ¿qué tal, amigos de Princedom of Trance? Soy Drival y es un placer para mí poner mi primer producer set aquí en vuestro programa. Así que muchísimas gracias por el apoyo a todo el panorama nacional de trance y un fuerte abrazo y que la música nos siga acompañando. ¡Chao! You and me, yeah.
Estás escuchando Prince of Trance. We'll be right back.
subiendo nivel de sonido en la estación Prism of Trance.
Sonido uplifting en Prince of Trance. Storm of Trends, subiendo el tempo. We'll be right back.
Estás escuchando Prince of Trends.
Princedom of Trance. In the mix. Las novedades trends de sí y Oren. We'll be right back.
Estás escuchando Prince of Trends con Dave C y Dave Owen. Programa finalizado. Volvemos la próxima semana.